En Tixla Guerrero, tras cuatro días de haber sido reportada como desaparecida, Ayelin Ixáe Gutiérrez, de 13 años, fue encontrada en una barranca a un kilómetro de su casa. En el lugar fueron encontrados los restos de su cuerpo. Los restos la desmembraron y la golpearon con brutal violencia. Fueron localizados sus restos en un lugar que ya había sido revisado por brigadas que la estaban buscando. Así que sus homicidas, sus feminicidas, probablemente la tiraron después de que se dieron cuenta de que sus familiares y amigos la estaban buscando. Desapareció el pasado 15 de octubre, un día después del reporte las autoridades activaron la alerta Amber para su localización, pero como siempre sucede, como sigue pasando, las, la apatía de las autoridades que dejan estos casos para que sean investigados, atendidos, se arman las brigadas, se arman los anuncios por los vecinos por los familiares de las víctimas, esos familiares de las víctimas que tanta lata dan, que tanto molestan cuando se manifiestan porque exigen justicia, porque desde el inicio, cuando pudo haber una ventana de posibilidad para que sus familiares fueran localizados, la autoridad se quedó cruzada de brazos. Eso sigue pasando por toda la geografía del país, no hay disculpa para nadie, para ningún ámbito del gobierno. Pero sigue pasando. Para entender un po poco el problema y la dimensión de lo que estamos pasando, solamente en Guerrero, la Fiscalía de ese Estado, en su perfil público, en redes sociales, en Facebook, reporta al menos cinco mujeres de desaparecidas en este momento en el Estado de Guerrero. Norma Iris Castrejón, de 46 años, desaparecida en Cocula desde agosto. Miyoshi Pedraza, de 24 años, desaparecida el pasado 9 de octubre en Chilapa. Blanca Iris Molina, desapareció desde el pasado 20 de agosto. Mitzi Pamela González, de 14 años, el 16 de octubre, desapareció en Acapulco. Jimena Carballo, de 12 años, desapareció el 11 de octubre en Chilapa. ¿Qué está pasando en Guerrero? En Jalisco, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, perdón, vía redes sociales pidió la colaboración ciudadana para encontrar a Londra Hernández Ruelas, una joven médico de 25 años que desapareció en Zapopan, en el estado de Jalisco, y fue vista por última vez el 17 de octubre a las 10 de la mañana cuando salió a cubrir una guardia en el Hospital San Miguel Arcángel en la colonia María Notero. Está desaparecida. En Jalisco, Carla García Duarte, de 22 años, está reportada desaparecida en Zapopan desde el 18 de septiembre. Kenia Duarte, de 20 años, desaparecida en Zapopan también desde el 18 de septiembre. Esmeralda Hernández, de 40, desaparecida en Guadalajara desde el 23 de mayo. Y María Jacinta Rodríguez, de 86 años, desaparecida en Tlaquepaque desde el 16 de diciembre de 2019. Es el reporte que hay en el país.